Pero bueno, como aquí nosotros en este programa creemos en la libertad de expresión, hemos invitado hoy día a una, creo que es una de las pocas congresistas de Gana Perú que sí quiere dar la cara, porque en el programa siempre paramos invitando a los de Gana Perú, y salvo Díaz Canseco y Chejade, los demás no han aceptado. Así que le doy la bienvenida a Ana María Solórzano Flores de Saquip. No, Solórzano Flores. Ah, de Saquip, ¿no? No, ya no. Me divorcié, sí, yo soy divorciada. Ah, entonces hay No, y en que. el DNI también, bueno, buenas noches, Milagros. Buenas noches, Buenas noches. congresista Solórzano, bienvenida Gracias al programa. por permitirme un espacio. En realidad tenía muchas ganas, siempre había tu programa y de estar y de tener el orgullo de ser entrevistada No, al por tu contrario. persona, pero sí, ahí es solamente Solórzano Flores. Y ya, o Yo sea, soy usted ya divorciada está. y mi DNI ya está cambiado también hace mucho tiempo, ¿no? Y ya, o sea que está libre como el viento. Está bien, pero tiene admiradores. Congresista, ¿qué es esto? Esto es una vergüenza. O sea, sumado a la vergüenza, porque todos son de su bancada. Chejade, Anicama y el señor Amado Romero, ¿no? Bueno, yo comparto ahí totalmente contigo, Milagros. Yo creo que la suspensión desde el día que se votó en el Pleno, yo creo que desde ahí, y si bien es cierto, por ejemplo, en mi caso o en algunos casos de algunos congresistas, te depositan a tu cuenta, ¿no? O te dan un cheque, varios de ellos no les gusta el cheque y te depositan obviamente a tu cuenta. Lo más lógico, prudente y ético también, por así decirlo, Es que no es, cobren, es ¿no? o en todo caso, que si ya se les han hecho el desembolso o el depósito bueno, que lo devuelvan, ¿no? Pero usted Yo creo que cree no que me. van a ser tan honestos, tan éticos, Esperemos que si sí. Anicama hasta ahora nos está gritando la vela verde. Bueno, en realidad recién ha pagado esos días, no sé si ayer, hoy día, me parece ¿Ya que le pagaron o no? no lo he chequeado todavía porque en realidad estamos full, hoy día hemos Congresistas, tienen estado. plata. Pero yo creo que sí, ha sido en estos días, no sé si hoy o ayer, Ya. pero lo más lógico y lo recomendable pues es que Que no evitar, cobren, exacto, ¿no? ¿no? Una Que lo vergüenza. devuelvan. Pero y al Totalmente de final de acuerdo. todo, la sanción pues no es sanción, son vacaciones pagadas. Si Bueno, se cobra, esperemos. ya. Bueno, lo que ha dicho Bogotá es que ya cobraron. Esperemos que lo devuelvan. Yo lo devolvería, de verdad. Usted lo Yo devolvería. lo devolvería. Muy bien, usted ha sido responsable del proyecto de ley, ¿no es cierto? De la asignación anticipada. Un Exacto, que proyecto eso me parece interesante. interesantísimo. Interesantísimo, Explíquenos, por necesario, favor. además, Milagros. Bueno, en realidad vamos a tratarlo de explicarlo de manera sencilla, ¿no? Sin mucho leguleyada, como Sí, dicen. para que todos entendamos, Exacto, porque a porque veces. de eso se trata, ¿no? Justamente, ¿y quiénes van a entender más y quiénes necesitan este proyecto? Justamente las mujeres que son padre y madre en el Perú. Como sabemos, Milagros, tenemos proyectos, perdón, procesos, demandas de procesos de alimentos, los cuales demoran por la carga procesal, por ejemplo, en Arequipa, la región donde yo represento, demora 1 año y medio hasta 2 años. Acá en Lima, justamente yo conversaba con una trabajadora, mira, unos días antes que yo exponga mi proyecto de ley en el Pleno, que lo bueno es que se aprobó por unanimidad, una trabajadora que hacía pues la limpieza en los pasillos del Pleno y me decía, congresista, yo dejé mi proceso porque llevo 8 años y no me sale la sentencia. Entonces, el proceso de alimentos obviamente siempre el abogado lo va a ganar, pero el punto es Pero el tiempo saber es cuánto demora, ¿no? cuánto Eso. demora y además a la final en la sentencia es que el juez determine cuánto es lo que te va a pasar para el niño, ¿no? 20, 30, 40, 50 o hasta 60% que dice la ley que te pueden dar. Pero en ese interín que dura pues 1 año y medio, 2 años, 3 años o a la final después es un proceso civil que es a iniciativa de parte y que tú tienes que estar yendo donde el abogado que presente cada escrito y que vaya a tu audiencia, etcétera, no es como un proceso penal que sigue su curso, ¿no? Independientemente o no. En ese interín, pues el niño deja de comer, el niño tiene que ir al colegio, el niño tiene que educarse, el niño tiene Tiene que que alimentarse, vestirse, tiene que vestirse, por tiene que ir a supuesto. recrearse. Y entonces con esta ley no importa el proceso, pero Así es, o anticipadamente sea, se le tú tiene que presentas tu dar. demanda de alimentos, ¿no es Ya. cierto? Obviamente el juez tiene que ver que exista una partida de nacimiento que obviamente reconozca que es el padre, porque no estamos, ojo, en un proceso de filiación. Estamos ya en un proceso de alimentos, le presentas la partida de nacimiento Donde que hay él un es padre. donde hay un padre que ha reconocido, Exacto. es la prueba fehaciente y la principal, digamos así. La presentas, te admiten a trámite la demanda y una vez que admiten a trámite, le dice, oye, ¿sabes qué? Así tú no tengas trabajo, tú vas a dar Tú. una asignación anticipada y a las finales de la sentencia ya vemos Ya, pero eso es lo que le cuánto les quería dado. preguntar. ¿Y cuánto es el monto asignado El monto anticipadamente? asignado depende, o sea, si en la demanda tú presentas las pruebas de que fulanito de tal, el padre de tu hijo, trabaja en un lugar con planillas remuneradas, obviamente va a ser, recuerdo, el porcentaje de la remuneración, pero para que la gente logre entender el criterio de los jueces peruanos, de una persona sin oficios o que no tiene trabajo, ¿no? Ningún trabajo estable, que tenga un gafitero o que hace Claro, un ¿no? obrero, por Un ejemplo, obrero, ya. el monto, ¿sabes cuánto es? Es 150, 200 soles.
No es nada. No, no es nada, imagínate. Pero si claro, quieres algo, y antes sin ese proyecto de ley no tenías nada, ¿no? Entonces ese proyecto pues es muy ¿Y este muy ha sido beneficioso. Su primer proyecto y ya es un Mi éxito. Primer proyecto, estoy muy feliz porque en realidad es un logro uh-huh. en este medio año como congresista nueva. De creer de que sí se pueden hacer las cosas, de que se ha dado la celeridad del caso tanto del presidente del Congreso, Daniel Abogataz, y también la celeridad en el Ejecutivo pues de firmarlo y de una vez que ya esté uh-huh. en vigencia, ¿no? Como es ahora. ¿Y usted es una de las congresistas más jóvenes? Bueno, sé que hay más jóvenes, en mi bancada pues está Sergio Tejada, que es más joven que yo, tengo 34 años, claro. Me parece que tiene 30. Ya, pero, Verónica Mendoza también de Cusco. Su historia académica es... importante, usted es abogada por la Universidad sí, Católica de Arequipa, estuve también uh-huh. postulando hace años para la Academia Diplomática, sí, no ingresé. Pero ha tenido una maestría en Derecho Penal. Sí, tengo una maestría en Derecho Penal, soy de la Católica. Más me hubiera gustado, bueno, en realidad yo me preparé para postular a la Academia Diplomática o para no tanto litigar, ¿no? Uh-huh. Pero sí, las veces que he podido litigar y quizás gratuitamente, porque lo hacía obviamente para algunos familiares, etcétera, o cuando algunas amistades, pero sí pude ver, por ejemplo, este primer proyecto de ley que me permitió a mí pues claro. desarrollarlo. ¿Y quién la convenció de entrar a la política, de postular por Gana Perú? Mira, en realidad ya después de mi divorcio tuve como un tiempo para mí de poder proyectarme, ¿no? En lo mío. Obviamente yo postulé la Academia Diplomática, luego me casé, tuve mis dos hijos, tengo mi hija de 7 años, mi hijo de 5. Y bueno, ya con la separación, pues ya tú también te quieres proyectarte algo, ¿no? En esos años, así que decidí, pues, postular. Estar en política, así es. Ya, pero su bancada es rara, ¿no? ¿Cómo así? Se pelean. Primero que los grandes escándalos de corrupción están en Gana Perú. O sea, han dado vergüenza los de Gana Perú, perdón que se lo diga así. Pero Amado Romero, la señora Robacable. Mira, en realidad, el señor de todas Checade las bancadas. Comiendo arroz con pollo, o sea, feo, ¿no? Mira, Milagros, yo creo que la corrupción está en todos lados. Pero en Gana Perú ha explotado. En Gana Perú ha explotado porque son los primeros casos que se ha visto a solicitud de nosotros. O sea, no, claro que sí. Pues, nosotros hemos solicitado ¿ya? de que los primeros casos que se vean en la Comisión de Ética sea de Chejade, sea bueno, de Nicama, ya, pero no le entonces, quedaba otra. Pues, y a la final les ha terminado la legislatura. La anticorrupción como claro, como al final les ha terminado la legislatura uh-huh. y hemos tenido estos tres procesos, ¿no? Pero y ahora vienen también los procesos de otros fujimoristas, de otras bancadas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero no le preocupa que ustedes habiéndose pintado como los santos y vírgenes. Lo ideal es obviamente tener una bancada completa, llegar los 5 años completos, claro. llegar los 5 años intactos, digamos así, luchando uh-huh. contra ¿Usted la corrupción. ¿Usted vota por la expulsión de la Robacable y del Comeoro? Claro, toda la bancada disciplinada votamos a favor de que ellos se vayan. Exacto, y compartiendo lo de Porque la Comisión Porque ya no ética. Regresen. No lo sé, yo creo que es decisión de ellos, ¿no? Pero en su opinión personal, en su opinión ética y moral, bueno, yo ¿ellos creo, deberían de volver al Congreso o deberían de quedarse en su casa para siempre? Yo creo, en realidad, que lo ético ha sido sancionado y son 4 meses. Si en realidad hay delito o no, sería ir a... ¿Hay delito? Claro, pero eso tiene que ir, obviamente, cable, pero eso loca. Tiene que, obviamente, uh-huh. ir a un proceso, un debido uh-huh. proceso. O te vas al Ministerio Público, en todo caso, alguien que haga la denuncia y se va a la subcomisión de acusaciones constitucionales, como lo hemos visto en el caso de Chajá, de la cual yo integro esa subcomisión, ¿no? Pero hay que respetar el debido proceso, que ellos regresen o no, yo no quisiera pronunciarme sobre lo que ellos vayan a hacer, ¿no?